Hace poco se estrenó la esperada película de Super Mario y muchos fans quedamos impresionados. Sin embargo, el final nos dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué veremos en la secuela? ¿Acaso Bowser volverá? Son preguntas que vamos a responder. Hoy hablaremos del final de la película y revisaremos lo que podría pasar en la segunda parte. ¿Listo? La película nos cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos plomeros de Brooklyn, que son menospreciados por su familia y conocidos. Sin embargo, un día atraviesan una tubería mágica que los transporta a un mundo desconocido. Ambos se separan y Mario termina en el reino champiñón. Ahora vivirá una aventura para rescatar a su hermano de las garras del tirano Bowser. En el camino, Mario conocerá a nuevos amigos como la princesa Peach, Toad y Donkey Kong. Todos ellos unirán sus habilidades para impedir el inminente ataque de Bowser. Este es el resumen de la historia. Ahora sí, pasemos al final. Descubrimos que la verdadera intención de Bowser es casarse con la princesa. Sin embargo, la boda es arruinada y el villano busca venganza, destruyendo el reino champiñón. Pero Mario logra desviar la destrucción y arruinar sus planes. Todo llega a su clímax cuando Bowser y Mario tienen una batalla final en Brooklyn. Bowser demuestra ser bastante superior a Mario y la única esperanza es alcanzar la superestrella. Por suerte, Luigi aparece en acción y protege a su hermano. Aquí nos dejan claro el mensaje que ambos plantearon desde el inicio. Mientras estén juntos, todo estará bien. Mario y Luigi alcanzan la superestrella y liberan su enorme poder. Al igual que en los juegos, esta estrella le otorga a su portador invulnerabilidad total y capacidad para destruir a casi cualquier rival. Mario y Luigi la utilizan para derrotar a Bowser y a su ejército. Con la guerra terminada, Peach obliga a Bowser a comerse un hongo envenenado, el cual reduce su tamaño y así pueden encerrarlo. La historia termina con Mario y Luigi viviendo en el reino champiñón. Ambos se ganaron el respeto de su familia y el reino completo los aprecia. Pero ahora sí, comencemos con el análisis. La película se centra en el camino de Mario, quien siempre ha sido menospreciado por su familia y amigos. Nadie tiene fe en que pueda lograr algo, pero Mario tiene aspiraciones, quiere llegar lejos. La misión en el reino champiñón le sirve para salvar a su hermano, pero también para demostrar su propio valor. En un principio, Mario es débil y torpe. La princesa Peach lo entrena para superar obstáculos en un circuito, pero Mario fracasa constantemente. Aquí es donde Mario demuestra su fortaleza. Él repite el circuito decenas de veces hasta lograr completarlo. Mario no es grande ni fuerte, pero su valor radica en su gran insistencia y en su deseo de mejorar. Esta filosofía está íntimamente conectada con los videojuegos. La esencia de Mario Bros. Es controlar a Mario para vencer los obstáculos en los niveles, pero lo más seguro es que pierdas muchas veces antes de triunfar. Es normal perder a cientos de Marios antes de completar un nivel complicado. Aquí es donde la fuerza de voluntad del jugador toma un rol fundamental. Si no abandonas el control, gracias a tu fuerza de voluntad, inevitablemente lograrás superar los obstáculos junto a Mario. La filosofía de fracasar, mejorar y repetir es una base de los videojuegos en general, pero resulta especialmente importante en los videojuegos de Mario Bros. Esta filosofía es toda la base de la película. Esta historia logró mostrar la esencia del videojuego de una forma bastante interesante. Por otro lado, tenemos a Luigi, quien siempre ha sido visto como alguien frágil y cobarde. Nunca ha tenido el valor para enfrentar el mundo y desde pequeño se ha escondido a la sombra de su hermano. Luigi es cobarde el 90% de la película. Sin embargo, en la pelea contra Bowser, tenemos un momento determinante, cuando salva a su hermano de las llamas. Luigi deja atrás su miedo para proteger a Mario. Esto, una vez más, nace de los videojuegos. En el material original, Luigi también es cobarde. Sin embargo, Nintendo en varias oportunidades lo ha mostrado superándose a sí mismo. Específicamente les hablo de la saga Luigi's Mansion. En estos juegos, Mario siempre queda fuera de la historia y depende de Luigi salvar el día. Al igual que en la película, Luigi es un cobarde. Sin embargo, tú como jugador estás obligado a sortear los niveles con él. Y al final, Luigi salva el día a pesar de sus miedos. La película nos muestra esta esencia de Luigi y lo hace perfectamente. También vemos un excelente trabajo en otros personajes, por ejemplo Bowser. En la película, este villano consigue la superestrella desde el inicio, pero jamás la usa. Él no quiere destruir el mundo porque sí. Su verdadero objetivo es casarse con la princesa Peach,
para que juntos puedan gobernar todos los reinos. Al igual que en los videojuegos, su principal motor es quedarse con la princesa, así que es movido por motivaciones emocionales. La película ejemplifica muy bien la esencia del personaje, que no es un villano completo, sino que también tiene su corazón, caprichos y preocupaciones. Esto es muy relevante porque en varios juegos, Bowser deja de ser un villano para unirse a Mario, y creo que la película quiere sembrar esta idea para el futuro. Ahora hablemos de las escenas postcréditos. La primera nos muestra cómo Bowser sigue prisionero en el reino champiñón. Aún no ha pasado el efecto del hongo venenoso, así que sigue de tamaño miniatura. Si recordamos, el efecto del hongo venenoso solo dura un tiempo limitado. Así ocurrió con Mario en su pelea con Donkey. Si seguimos esta lógica, es muy seguro que Bowser puede escapar en algún punto, ya que solo necesita recuperar su tamaño real para romper el frasco en el que está encerrado. Estoy seguro de que veremos a Bowser en la segunda película de la saga. Este personaje es sumamente relevante en casi todos los videojuegos de Mario Bros. Y como ya les dije, algunas veces también actúa como héroe. Recordemos que está enamorado de Peach, así que seguramente trabajaría para los buenos si hiciera falta para defenderla. Ahora pasemos a la segunda escena postcréditos. Aquí podemos ver un huevo blanco y verde en las tuberías de Brooklyn. Este huevo se rompe y emerge Yoshi, el clásico dinosaurio de Mario. Nunca podemos verlo, pero sí escuchar el clásico sonido de Yoshi. Esta escena nos plantea que el pequeño dinosaurio será vital en la siguiente película de la saga. ¿Pero qué veremos en una secuela de Mario Bros? Bueno, hay dos posibilidades claras. La primera sería con el huevo de Yoshi como pieza clave. Podrían seguir la historia de Super Mario World de Super Nintendo. En esa historia, Yoshi juega un papel fundamental. La trama nos cuenta cómo Mario y Luigi se toman unas vacaciones en la Tierra de los Dinosaurios. Pero una vez más, Bowser secuestra a la princesa Peach y a los amigos dinosaurios de Yoshi. Ahora Mario y Luigi se encargarán de rescatar el reino de los dinosaurios con la ayuda del pequeño Yoshi. Todo parece indicar que esta sería la historia de la siguiente película. El huevo de Yoshi es una pista muy clara. Sin embargo, hay otras opciones interesantes. La otra posibilidad es que la secuela explore el mundo de Mario Galaxy. Seguramente recuerdan a esta pequeña estrella pesimista en la prisión de Bowser. Pues este ser es un Luma y pertenece al videojuego Mario Galaxy. En este videojuego, Mario conoce a una mujer llamada Rosalina, quien vive junto a unas estrellas llamadas Destellos, o Lumas en inglés. La trama ocurre fuera de la Tierra, en el espacio exterior. Una vez más el enemigo es Bowser, y Mario debe derrotarlo con la ayuda de los pequeños Lumas. Con la aparición del pequeño Luma azul, nos queda claro que estos seres existen en el universo de las películas. Además, en la historia, vemos cómo Brooklyn se conecta con el reino champiñón gracias a una tubería interdimensional, una especie de Bifrost. En Super Mario Galaxy, también existen portales capaces de conectar el universo. Y hay más pistas. Cuando Mario y Peach hablan del origen de la princesa, esta dice que no está segura de haber venido de la Tierra, ya que el universo es infinitamente amplio. El origen de la princesa queda como una duda en la película. No sería raro que los guionistas decidieran que la princesa viene de otro mundo. Todo parece indicar que en estas películas quieren explorar el universo completo, no solo centrarse en los reinos de la Tierra. Esto es una decisión inteligente, ya que Nintendo tiene muchas propiedades intelectuales, e incluso pueden llegar a acuerdos con otras empresas. Si dejan abierta la posibilidad de viajes por el universo, podrían conectar a Mario con otros personajes clásicos. Por ejemplo, no sería raro que Sonic y Mario chocaran en algún punto del futuro. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir del final de Super Mario. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la película. Recuerda que si te gustó mi canal y llegaste hasta aquí viendo el video, puedas dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo este tipo de contenido.